canchito, arre, canchito. Canchito, arre, canchito, arre, canchito, arre, canchito. Hijo, ¿qué estás jugando? Mami. ¿Ya hiciste tu tarea? Pero mami, me ayuda a dibujar una familia. Bueno, pero tráeme tu cuaderno, quiero revisar. Bueno. Quiero ver. Está Ripper. Pero mira, de primero termina tus lecciones. Bueno, ¿en qué lectura vas? Ah, en esta. Ah, bueno. Entonces, ¿andate para adentro? Bueno, mamá. Y copiar las lecciones y yo después te llevo a ayudar. No. Quieto, canche. Cuidado con ese palo. No. Eso lo asusta. Ten cuidado, papá. Dale, dale. Ya llegamos, vos. Ay, Dios, ya, mano. Bueno, aquí nos quedamos nosotros. Venite, papá. Ah, bueno. Algo será un sujalón de aquel, porque... Bueno. Está bueno, algo será un sujaloncito. Sí, ya, ya con eso ya está. Sí, pues. Entonces, mañanitas, entonces, Jacinto. Ah, bueno. Uh-huh. Está bien, está bien. Sí, pues, igual. Entonces, ¿qué? Ya son... Tres viajes del canche, ¿verdad? ¿Llevas las cuentas? Sí, pues tres viajes. Ah, mañana bueno. Traerlo otra vez. Que me pidieron maíz allá en el pueblo, hay que llevar. Sí, pues. Sí, pues. Ah, bueno. Entonces, tempranito también, mañana. Ajá. Sí, pues. Entonces, con los viajes de acá, no tengas pena, sí. Y hay para esta semana, está bien. Si no, la otra semana me pagas. Mañana vamos a hacer cuentas. Ah, bueno, sí, no, pues yo te digo, pues si no, ajá. No hay pena. Ajá. Entonces, está bueno. Va. Ay, con cuidado ahí. Sí, sí. Bueno, entonces. Nos vemos. Ahorita me acordé. ¿Y la harina, vos? Ah, pues si pues, si no se va. Ahí sí que cargado ya de regreso, de vago. Entonces aprovecha uno de una vez. Tráeme la harina mañana, pero juntamos. Ah, bueno. Claro, tempranito, claro. Te espero. Bueno, vamos, va, pues. Bueno, Freddy. Bueno, bueno. Bueno. Vamos, bueno. Mijo, ahí terminas tu tarea. Si tenés dudas, voy a estar rajando leña. Está bien, duro esta leña. Buenas tardes, amor. Buenas tardes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vaya que ya veniste. Apenas, ¿qué tal, mamita? Oh, ¿y por qué hasta ahorita rajando leña? Ay, es que no me alcanza el día. Tantas cosas. Dios mío, ¿qué tanto te quedas haciendo, digo yo? Ahorita regreso, voy a amarrar este caballo acá. Bueno. Voy a extender mi leña y acá hay buen sol. Así se seca luego. Ay, Dios mío, qué sol. Bastante. Ay.
Tené una de tus frutas. Ay, gracias, amor. Y ya me trajiste un poco ya de fresco. Ay, se me olvidó. Pero solo termino de rajar la leña. Te sirvo tu fresco. Puchi, ¿y a qué horas? Yo tengo sed. ¿Pero hay atolito en la cocina? Sí, atol no quiero. Fresco, dije mamita, fresco. Cuando ves atol, atol. Pero ahorita yo no quiero atol, yo quiero fresco. ¿Y qué tanto te quedas haciendo? Tenías que esperar que el sol alumbre como está ahorita y medio rajas tu leña. Me fui a las 7. Después te quedaste aplastadota ahí, ¿qué? Dios mío. Te apuras con el fresco y dale un poco de agua al caballo. Ay, ¿por qué no le das de una vez tú? Me fregué todo casi el día bajo el sol trabajando. ¿Y crees que yo lo haga? Pucha, tan siquiera eso, ¿sí? Ay, no esté Jacinto. ¿Por qué piensa así? Ay, la mayoría de los hombres piensan que nosotras las mujeres no trabajamos. Ellos solo porque tienen un buen salario piensan que hacen un buen trabajo. De que... No, si las cosas cambiaran, nosotras ganáramos mejor. Tenemos mucho trabajo. Pero bueno, ojalá y algún día puedan comprender eso. Pero me apuro, si no se va a enojar. Jacinto, Jacinto. Ay, ¿qué pasó, mamita? Ya está el desayuno. Bueno, ahorita. Te apuras porque ya es tarde. Ay, Dios mío, sí, hombre, otro día. Despertá al nene. ¿De una vez? Sí, porque tiene que ir a estudiar. Ah, sí, pues, bueno, ahorita. Pero se apuran. Mijo, nene. Papito, despertate. Oh, bien dormido. Mi hijo, te digo. No quiero. Ah, ya es hora, ya nos tenemos que levantar. Vamos a lavarnos las manos, ¿verdad? Mi amor. ¿Sí? ¿Qué pasó? Tráete ya mi almuerzo y todo, ¿eh? Así, espérame un ratito. ¿Ya le diste de tomar al canche? Ya, le di de comer y de tomar. Ah, bueno, sí, porque ahorita el canche es el que está trabajando duro, porque estamos sacando los viajes de este, del tío Camacho. Ah, bueno, ya es fletero el canche. Ya es fletero ahorita, entonces ni modo, también hay que cuidarlo bastante. Sí, pues. Ajá, bueno, ahí te encargo, ahí, de picas al trabajito. Ah, bueno. Cuando vengo que ya esté listo la comida, fresco, porque el fresco no viene, mi fresco. Todavía no hay, ellos se enoja uno. Bueno, mi amor, bueno, ahí, con cuidado. Bueno. Nene, ¿te apuras? Porque ya es tarde. Bueno, mami. Apúrate, mijo, tráete el peine. Bueno, ahorita voy. Ay, mami. Espérame aquí. Bueno. Tengo que peinar porque no quiero que vaya sucio a la escuela. Te vas a ir bien guapo. Y por favor, pon esa atención, nada de estar molestando. ¿Me escuchaste? Porque la verdad, yo quiero verte como un maestro, abogado, doctor, no sé, pero quiero verte triunfar en la vida. Me vas a ser la mujer más feliz, voy a ser la madre más orgullosa del mundo. Espérame, voy a traer el chaleco y la mochila. Bueno. Ya nos atrasamos un poquito, pero cabal vas a llegar, mijo.
Vamos. Corre porque ya es tarde. Apurémonos, mijo. Ay, gracias a Dios, otro nuevo día, tan bonito que está. Ay, aquí está el caballito de mi hijo. Ay, tan inteligente que es, le puso sus ojitos. Ay, pero se lo voy a guardar. Ay, no, ya me atrasé. Tengo que ir al molino, tengo que envolver. Ay, no, pero mejor me voy a ir al molino ya porque pueden cerrar. Chucho, fuera. Ay, no. Lava las manos y me voy. Ay, no, qué sorry el que está haciendo. Ay, pero yo voy a terminar de lavar la ropa. Por fin terminé. ¿Pero a qué hora será? Ay, no, ya es tarde. Ay, ya es tarde. Tengo que ir a traer a mi nene a la escuela. Ay, no. ¿Qué? Ay, tengo que ir a ponerle leñas al fuego. Que así se cocen luego mis tamales. Ay, papá, ¿y tu vaso lo trajiste? Se está colgando, mami. Ay, sí, porque ya dos veces que vas perdiendo vasos. Ay, pero apurémonos porque dejé los tamales encima del fuego. Si no, se me van a quemar. ¿Y qué voy a hacer? Vamos. Está bonita, ¿verdad? Sí, tío, es modelo que... Uy, chica. ¿Y qué? Modelo 2019. Sí, pues, uh-huh. Reciente. Sí. ¿Y eso para qué es? Ah, es para echarle aire a la llanta. Oh, sí, pues. Uno deberías de comprar así para el canche, cuando ya no quiere caminar. Ay, ¿verdad? Eso es para inflarlo. Ay, híjole. Perdón, perdón. No tengas pena de eso. Ah, no, ya está, ya. Sí, pues. Sí, lo que le pasa a uno por ser tocón, hombre. Pues, sí. Sí. De repente bueno. Me lo vende. Está bonito. Sí, ¿verdad? Sí. Cambiémoslo con el caballo. Ah, no, 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 también, porque si no, ve ahorita, ve, el canche fue el que también ganó el billete. Sí, pues, sí, sí. Sí, eso sí. Yo estoy pensando en comprar mi caballito también, pero el billete no alcanza. Eso también cuesta también, darles mantenimiento, ¿no? Sí. Porque la comida y todo eso. Sí, pues, 4 días lo del canche, ¿verdad? Ajá, sí, ah, 4. Bueno, ahí está, mira. Oh, ¿y esto qué? ¿Tiene eso demás? Es para vos. Ahí te compras algo ahí. Ah, pues. Te lo ganaste porque igual trabajaste. Sí, eso sí. Un poco más. Para las agüitas y todo. ¿Sí ves? Ajá. Ajá. Ah, bueno. Va. Está bueno, tío. Mañanitas entonces. Ah, bueno. Va, ahí te espero. Bueno, vaya. Bueno, pues. Bueno.
este dinero. Este dinero, mire. ¿Dinero? ¿Sí estaba tirado ahí? Quiero ver. Híjole, así pues. Si este es del Jacinto, se lo acabo de dar. Mamá, anda a dejarlo. Ay, papi, a mí me dan miedo los perros y el Freddy está viendo la tele. Ay, bueno, voy a hacer mi sombrero, espérame, vamos. Ah, bueno. Mijo, ahorita vamos a regresar. Ahorita regresamos. Bueno, vamos, mamá. A ver si lo alcanzamos. Mami, ya no aguanto. ¿Qué me va a dar? Mami. ¿Qué te duele, papito? Mi estómago. Ay, ahorita te voy a dar algo que tomas de repente y te relaja. Despacio, mi amor. Tómalo, pues. Ay, hasta ahorita estás envolviendo. ¿Tal vez, amor? Sí, hasta ahorita. ¿Y aquel qué? Está enfermo, le duele mucho su estómago. Ya, a ver, déjame ver. Ya, ya, de un solo, trágate. No tiene nada, pero ya le preparaste algo. Ya, pero mira cómo tiene la carita, me preocupa bastante. Sí, tampoco va a mejorar de un solo puesto, ¿verdad? Prepararle algo fuerte ahí, por ejemplo, con ajo, pelicón y todo, porque es veneno, si está malo. Tiene que tomar, si no ya. Como que el nene ya empezó con sus cositas y todo, igual que tú ahí de. Ahí sí que de huevón ahí. Tío. Jacinto. Oh. ¿Y ese milagro? Pues aquí corriendo atrás de vos, ya no te alcanzamos. Oye, ¿y eso? Vengo a dejar tu billetijo. Ah, pero ¿y por qué? Revisate los bolsillos. ¡Híjole! Ah, cuando de plano saqué mi onda y... Sí, pues. Ay, doña Eli, buenas tardes. ¿Cómo están? Pues ahí preocupados por el nene. Ay, pobrecito. Sí. ¿Y qué es lo que tiene? Ay, pues no sabemos, ya le di tanto, pero no mejor. De repente susto, digo yo, parásitos, porque eso también, por el tiempo sí, ahora. Sí, sí, también pues. Sí, pues, pero deberían de llevarlo con el doctor. Oh, pero saber cuánto cobra el doctor. Pues, pero vale la pena, ajá, Jacinto. Pero será que alcanzará lo de... Sí, te alcanza. Pues de plano, eso vamos a hacer pues, porque... De igual manera, mira, Jacinto, por si te hiciera falta dinero, ¿me avisas? Ah, bueno. No tengas pena. Sí, sí, porque entonces... Ahí sí que este dinerito directo para sí, el nene ahorita, no, entonces... No se va todo, no se ¿no? va todo, no. Ah, bueno, ay, pues sí. Pero... Sí, disculpa, tío, disculpa. Va, está bien. Se está un rato al nene acá, porque sí, pues. Empieza siempre también. Sí, sí, sí. Sentate ahí bien, papá. Ahí se Sentate. Mira... Se mira desmayadito. Sí, ajá. Okay. Sí, pues. Le está molestando mucho el estómago, todo lo que come, sí, lo sí, saca sí, sí, y lo saca. Sí, pues. Son parásitos tal vez. Sí, pues. Este, fíjate que aprovechando que paso yo por acá con ustedes, yo estaba escuchando una discusión allá adentro, perdona, Jacinto. De repente puedes decir que yo que tengo que ver, pues, verdad, pero vos sos mi sobrino. Con todo respeto, yo estaba escuchando que vos le decías a tu esposa que ella es una huevona, que no hace nada, que no trabaja, pero yo pienso que ahí hay una confusión, pero me gustaría escuchar tu versión y a lo mejor yo los puedo ayudar con unos consejos, digo yo, pues. Sí. Para empezar, por ejemplo, con la comida, temprano salgo yo corriendo, medio como y me voy. Regresa uno ya con hambre y todo. Pregunta uno que si ya está la comida, que falta, que está envolviendo, que ayudarme con esto, traer leña, que... Puchica, ¿y qué tanto se pasa haciendo acá, pues? Haciendo comida cuando se va uno y regresa uno, igual batallando con comida y que falta todavía. Pues siempre se molesta uno un poquito, tío. Por eso. Sí, pues fíjate que la mayoría de nosotros los hombres piensan de que las mujeres no hacen nada. Que las mujeres, las amas de casa,
no hacen nada. Pero eso es totalmente falso. Mira, Jacinto, yo te voy a hacer una pregunta y quiero que seas sincero en contestármelas. Por ejemplo, todos los días vamos a trabajar, ¿verdad? Uh-huh. Pero en las mañanas, por ejemplo, ¿quién hace el desayuno? Ella, me imagino. La pues, ¿verdad? Porque sí, así es. Uh-huh. Vale. Ahora bien, pero me imagino vos te levantás más antes que ella, me imagino yo. Sí, ella se levanta, hace la comida cuando ya están, ¿no? Ya llama a uno, yo me levanto rapidito, como y va para afuera. Ajá, por eso te preguntaba, si vos te levantás antes que ella o después de ella. Después, ajá, después. Ahí está. Ella te hace tu desayuno, te prepara tu almuercito para llevar cuando vamos ya a la montaña, a ver dónde nos toca trabajar. Uh-huh. Llevamos nuestra comidita, ella te lo prepara. Tres, ella tiene que preparar al niño, porque yo me doy cuenta. Ella tiene que preparar al niño, cambiarlo y, no sé, tal vez ordenar sus cuadernos, cargar su mochila, peinarlo y... ¿Cuál toca? Ir a la escuela. Yo me doy cuenta de mí mismo en la casa. Uh-huh. A veces la mujer deja su desayuno ahí mientras que va a la escuela, regresa y apenas viene a comer. Uh-huh. Termina de comer, hacer su limpieza, lavar sus trastos y luego a lavar la ropa, porque la ropa se ensucia. Todos los días nos cambiamos y todo, a lavar la ropa. Ya luego, no sé qué otras cosas. Por ejemplo, en el caso de ella, yo me he dado cuenta, ella a veces ahí partiendo su leña de lo que usa a diario. Después a preparar la comida. A veces la miro, la saludo yo, doña Eli, y le digo yo, cuando a veces pasa corriendo para ir a traer al niño a la escuela, vuelve otra vez a hacer el almuerzo, a sus quehaceres y todo, y otra vez a la cena. ¿Venís vos? Vos te das cuenta. Nosotros entramos a trabajar, por ejemplo, a las 7 de la mañana. Salimos a las 3 y media, 4 de la tarde, a la casa. Entonces... Pero en cambio, ella no tiene horario, porque ella es la primera en levantarse y la última para ir a dormir. Sí, pues. Entonces, por favor, Jacinto, entendé de que las mujeres trabajan más que nosotros. Ellas merecen un respeto, en serio. Yo a veces en la casa llego y si falta un poco la comida, pues yo ayudo. O a veces uno piensa, no hombre, que es trabajo de mujer. No, yo vengo, lavo mis trastos. Hasta mi hijo me ayuda con secar los trastecitos, a ordenarlo. Así colaboramos todos y todos felices. Sí, todo en paz. Pues. Entonces, yo no sé, doña Eli, de verdad, con mucho respeto, ya la miro corriendo, va a traer su leña, a partir, a poner el nixtamal. O sea, es un montón de trabajo. Si ponemos, nos ponemos ahorita a numerar todo lo que la mujer hace, es bastante. Entonces, no sé qué tenga usted que decir, doña Eli. La verdad, usted tiene toda la razón. Y me alegra saber de que piensa usted de esa manera. Porque así como mi esposo dice que soy huevón, que no hago nada, solo aplastada, me dice, pero eso no es cierto. Sí, pues. Yo me sacrifico mucho aquí en la casa, tantas cosas que hacer. Cierto. ¿Así? Ay, tenés razón, tío, de verdad. Mejor no me había puesto yo realmente en ese, ¿sí? Ahí sí que cambiando los papeles, no me había puesto a pensar bien, bien. Sí, pues como si ella se levanta temprano, si salgo yo temprano, 4:30, a las 5 ya está ella. Va a demoler y todo y en lo que hace la comida y todo. Sí, pues sí, viéndolo bien en la vida, no tiene chiste, solo enojarse y alegando. Mejor como decís, ayudar todos en la casa y todo es en paz y en armonía, pero... De plano, dice que no fue por nada que dejé el billete tirado ahí. Sí, pues. Sí, tenía sí, como sí. Que un propósito y gracias por el consejo. A partir de ahí, sí que no de mañana, hoy mismo de una vez voy a hacer lo que practican ustedes ahí en la casa. Sí, pues. Lo mismo. Entonces, para que sea en paz, en armonía, entre todos, incluso mi hijito, ahorita porque está malito, pero ya mañana, pasado mañana, ya está sanito. Ya ahí sí que él barra también y entre todos, así vamos sí, a sí, hacer. Sí, ajá, sí, y, ajá. Y ante usted como testigo, igual mi amor, perdóname, sí, disculpa por todo eso lo que le dijiste aquí a mi tío. Así que las palabras que tira uno como que hiere, insulte uno, perdóname, sí, ya todo va a ser diferente.
Sí, pues, está bueno. Pues, ajá, gracias, sí, gracias que me veniste a dejar en el pisto. Es otro susto al ver, sí, hijo, pues, y el, sí, pisto, sí, va. Ajá. Sí, pues, no, de hecho se iba a venir solita mi hija, pero los perros le tienen miedo. Sí, ¿sabes? Pues, ajá. Sí, pues, bueno, ahí nos vemos, doña Eli. Bueno, tío, pues va bien. Vámonos, vamos. Permiso. Buenas tardes, amor. ¿Qué tal, mamita? Dice ahí, qué calor, ¿verdad? Sí. Vale, ah, ¿ya veniste? Sí, salí un poquito luego ahora. Ah, bueno. Sí. Déjalo, yo lo vas. Ah, ¿me vas a ayudar? Sí, sí, sí. Ah, está bien, entonces de una vez voy a ir a moler en una carrerita porque así voy a sacar los tamalitos luego. ¿No has ido al molino? No. Ah, bueno, pues ahí te vas con cuidado. Sí. ¿Tienes fichas ahí? No. No tengo. Ah, bueno. Ah, yo tengo unas fichas acá. Ya tengo lista mi molida. Ajá. Ahí está. Ahí, bueno, te traes unos nuestros chicles ahí. Sí, mira. Ajá. Bueno, ahí vengo. Ah, bueno. Ese es el canasto, ¿verdad? Para los tazos. Sí. Ah, bueno. ¿Y el nene? Ay, está haciendo tareas. Ah, pero está adentro. Sí. Ah, ahí, bueno, lo vas a ver. Bueno. Ay, qué desordenado está. Voy a ordenar. Ay, ya poquita leña queda. Voy a decir a Jacinto que vaya a partir. Mi amor. ¿Qué pasó? El ator ya está hirviendo. Ahorita lo saco. Ah, no, no, no. Mejor lo saco yo. Ah, bueno, gracias. Bueno. Ay, Dios mío. Gracias, Dios. Y gracias a don Camacho. Jacinto ya cambió mucho. Ay, qué feliz me siento ahora por él. Ay. Ya te caché. ¿Qué estás hablando de mí? Ay, pues de qué. Me siento tan feliz que ya hayas cambiado. Mira, ahorita no fuiste a trabajar, me estás ayudando. Sí. Las veces pasadas, cuando no ibas a trabajar, te quedabas durmiendo o salías a pasear, ¿sabes a dónde? Y eso sí, pero ¿te recuerdas cuando estaba mi tío aquí? Fue una promesa ante él y así vamos a seguir hasta donde nos llegue la muerte de plan, ¿verdad? Y el nene, ¿a qué hora sale de la escuela? A las 12. ¿Qué hora será ahorita? Ay, no sé. Voy a ver ahorita. Bueno. Las 11:30. 11:30. Ajá. Y ya hay que ir a traerlo, ¿verdad? Sí. ¿Te vas tú o me voy yo? ¿Cómo sea? Qué sol. Tal vez me voy yo. Ah, bueno. Sí, porque qué sol te vas a quemar. Sí. Ajá, y de ahí también con cuidado, dale despacio. Si no terminas ahí, cuando regrese con el nene, vamos a ordenar ahí. ¿Está bien? Ajá, te traigo algo de la tienda. Sí. ¿Pero qué? Lo que tú quieras traer. Ah, bueno, ajá. Bueno, ya regreso entonces. Bueno. Bueno, con cuidado ahí, ¿oíste? Sí, igual, ajá, se vienen con cuidado. Sí. Ponete las botas, no, allá. Me voy a limpiar los pies. Ah, bueno, porque te puede lastimar. Sí. Ay, pésima. Hola, ¿cómo estás? Hola, Pamelita. Pues bien, ¿y tú? Yo muy bien. Ay, qué me alegra. Sí. Eso está bien, de que te encuentres. ¿Y qué tal? ¿Paseando? Voy a comprar. Ah, bueno. A la tienda. Ah, qué bien. Y pues. ¿Y tu papi cómo está? Ah, él está bien. Ya vino mi papá, solo que me mandaron a la tienda porque él contrató trabajadores para traerle refacción. Ah, ¿que sí? Sí, por eso voy a ir. Ay, de paso me lo saludas. Ah, no te preocupes. Sí, fíjate que ahora sí estoy bien, pero bien feliz y muy agradecida con tu papá. Cuando vino aquí a la casa, pues, nos vino a cambiar la vida. Ahora con este Jacinto ya somos felices, nos ayudamos uno al otro. ¿Quién dice que
que las mujeres no trabajan. Este cortometraje lo hemos hecho para ustedes, para evidenciar, para que nos demos cuenta de la realidad de la vida, que las mujeres sí trabajan más que nosotros. En algunas ocasiones, quizás a usted le han hecho la pregunta, ¿su esposa trabaja? No, ella nomás está en la casa. Pero no es así. La realidad de la vida es de que ellas trabajan más que nosotros. Si les gustó el video, los invito a que lo puedan compartir con todos sus amigos. Que Dios los bendiga y hasta una próxima. Saludos, amigos.